Hoy, en Directo al Grano, nos colamos en el viaje organizado por la Interprofesional del Aceite de Oliva de España a informadores alemanes que visitaron el olivar manchego. Charlamos junto a Javier Garat, presidente de Pesca España, sobre la nueva campaña La Huella Positiva. Junto a Santander Agro te contamos las normas que proponen desde Bruselas para la mejora del bienestar animal durante el transporte. ¿Qué nos muestra la arqueología de la ganadería a lo largo de la historia? La arqueóloga Silvia Valenzuela nos lo enseña. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano, bienvenidos a un programa de campo que cuando el tiempo lo permite hacemos desde el campo. Y eso sí, un programa que siempre hacemos con las botas puestas, bien limpias y bien atadas. Feliz Navidad a todos, todo el equipo de Directo al Grano os desea unas felices fiestas en compañía de todos vuestros seres queridos y por supuesto con productos españoles en vuestras mesas que ayudan enormemente a ser más felices. Como siempre, ya lo habéis visto en el sumario, tenemos mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo hacemos conociendo cómo se desarrolló la visita que la Interprofesional del Aceite de Oliva de España organizó hace unos días a zonas productoras de la provincia de Toledo con periodistas alemanes, una visita que está enmarcada dentro de la campaña de promoción de nuestro aceite en Alemania, uno de los destinos más importantes tanto en el presente como en el futuro. Dentro de la campaña iniciada hace dos años en Alemania, la Interprofesional del Aceite de Oliva de España ha organizado un viaje de prensa tanto para corresponsales de medios alemanes en España como para informadores llegados expresamente desde Alemania, con el objetivo de mostrar in situ la realidad del sector del aceite de oliva en España. Aprovechando que todas las zonas productoras españolas están ya en plena campaña, hemos querido acercar a un grupo de medios de comunicación alemanes para conocer de primera mano la producción en la segunda de nuestras zonas productoras españolas, en Castilla-La Mancha. Esta actividad forma parte de un programa cofinanciado por la Unión Europea, un programa de promoción enfocado al mercado alemán que venimos desarrollando durante dos años y que está en su última fase, tercer año, para acercarle a los consumidores alemanes los aceites de oliva de España. Esta campaña es una de las dos que en estos momentos estamos desarrollando en el mercado alemán y una de las ocho que estamos desarrollando en todo el mundo. Nuestra labor de promoción de los aceites de oliva de España en los distintos mercados es fundamental para que asentemos el futuro y consolidemos consumidores de nuestros aceites de oliva para que en cuanto lleguen las lluvias y recuperemos las buenas producciones tengamos una buena salida a los mercados. Una de las actividades organizadas fue la de conocer sobre el terreno el proyecto Life Olivares Vivos, una iniciativa que trabaja en el desarrollo de un modelo de olivar más sostenible que incremente la biodiversidad. Ellos estaban muy interesados tanto en el modelo como en las repercusiones que puede tener la aplicación del modelo a gran escala. Son conscientes de la enorme superficie de olivar que hay en España y en Europa y que una aplicación de un modelo de estas características, si se hace en las más de 2,5 millones de hectáreas que tenemos en España, pues tendría un impacto a nivel de mejora ambiental y de biodiversidad realmente espectacular. Siendo la agricultura a día de hoy muchas veces uno de los causantes de algunos de los problemas ambientales, también tiene el potencial de ser la solución. Entonces, otro tipo de agricultura es realmente posible, lo demostramos y lo demostramos que es posible tanto en la vertiente de recuperación y conservación ambiental como la vertiente de conseguir una agricultura rentable, que es algo básico, porque sin rentabilidad en agricultura no podemos esperar que haya ningún tipo de sostenibilidad. La visita finalizó en el Museo del Aceite Felipe Vegue, que la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero tiene en la localidad de Mora de Toledo. Allí, además de visitar el museo, los informadores tuvieron la oportunidad de catar un aceite de oliva de la variedad Cornicabra. Ha sido muy interesante entender todo el proceso. Yo creo que es muy, muy interesante de ver todos los aspectos diferentes hasta que terminar aquí en el museo y ver cómo se ha hecho en la antigüedad, ¿no? Y es muy interesante también ver cómo vive
viven muchas regiones en España del aceite de oliva. Tiene esta cosa de que es sano, ¿no? Que dicen que es muy bueno para la salud. Y todavía me pregunto si no es el aceite de oliva que hace que los españoles viven tantos años, ¿no? Mucho más que los alemanes. Es verdad que ahí todavía la gente asocia aceite de oliva con Italia, ¿no? Con productos italianos. Y creo que ahí todavía queda una labor por el sector español de promocionar un poco más el producto. El Consejo de Ministros del pasado martes 12 de diciembre nombra a Begoña García Bernal nueva secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un cargo de nueva creación, y a Fernando Miranda Sotillos como nuevo secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del MAPA. Fernando Miranda, que ocupaba hasta ahora el puesto de secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, repite en su puesto, del que cambia la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, que pasa a depender de la nueva secretaria de Estado. El Boletín Oficial del Estado publicó el lunes 11 de diciembre las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del ejercicio 2023 por valor de 21 millones de euros para la financiación de proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación. Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de 60 días naturales contados a partir del 12 de diciembre y podrán presentarse en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bueno, pues después de ese primer bloque de noticias dejamos la actualidad, continuamos nuestro viaje por el medio rural, pero aparcamos ahora la actividad agraria y nos centramos en la pesquera. Queremos conocer de la mano de Pesca España y de su presidente, Javier Garat, en qué consiste la huella positiva, la campaña puesta en marcha por el sector pesquero para mostrar la realidad del arrastre, una modalidad de pesca importantísima tanto para España como para nuestra flota. Hace unas semanas, Pesca España, la Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros que impulsa la comunicación del sector de la pesca de España, puso en marcha la campaña La Huella Positiva, con un objetivo claro: mostrar a la sociedad la realidad de la pesca de arrastre. Es una campaña de Pesca España que pretende desmontar los mitos que hay alrededor de la pesca y en particular del arte de arrastre. Y pretendemos poner en valor el trabajo de los 887 barcos españoles, con 6.000 tripulantes más o menos a bordo, que capturan unas 300.000 toneladas de las 800.000-900.000 que se capturan cada año en España. Además de especies muy relevantes, algunas de las cuales no se podrían capturar con otros artes diferentes: las acedías, las puntillitas, los chipirones, las gambas blancas, las gambas rojas, las galeras, las cigalas, y algunas que se podrían pescar con otros artes, pero no de manera importante: los langostinos, la merluza, el bacalao, el rape, especies que forman parte de nuestra gastronomía, de nuestra dieta pesco-mediterránea y que son fundamentales para la soberanía alimentaria de España. Y el arte de arrastre es el motor socioeconómico principal de la mayoría de los puertos de España. El desconocimiento que buena parte de la sociedad tiene sobre cómo se trabaja en el sector pesquero, unido a las informaciones sesgadas y alejadas de la realidad que grupos interesados han movido en torno al arte del arrastre, han hecho que este arte de pesca se encuentre injustamente señalado como uno de los responsables del deterioro del ecosistema marino. El consumidor puede estar completamente tranquilo porque el arte de arrastre se utiliza en fondos de arena, de fango, de limo, de forma repetitiva. No se realiza en ningún caso en ecosistemas marinos vulnerables, por dos razones. En primer lugar, porque el propio sector no quiere pescar ahí porque las redes se rompen. Y en segundo lugar, porque ya está prohibido. En el caso de España, el Instituto Español de Oceanografía, en colaboración con la Secretaría General de Pesca, llevan tiempo haciendo el cartografiado, el mapeado de los fondos marinos para saber dónde están esos ecosistemas marinos vulnerables. Y una vez que se ha averiguado, se ha unilateralmente prohibido la pesca con artes de arrastre en esos fondos.
con nuestro apoyo, con el apoyo del sector pesquero, porque no tenemos, insisto, interés en pescar en esos fondos. Con el fin de año a la vuelta de la esquina, el sector pesquero se encuentra ante un 2024 con cuestiones de gran importancia para el presente y el futuro, tanto de los profesionales de la pesca como de los consumidores en general. Una cosa importante es que España está tratando de conseguir que haya tax plurianuales en algunas especies, eso nos parece muy positivo, porque es algo que nos va a permitir tener más seguridad jurídica y más estabilidad pensando en el futuro, de tal manera que las empresas se puedan organizar de una manera mejor y no estar pendiente cada año de esa decisión que se produce en el mes de diciembre. El año que viene tenemos por delante las elecciones al Parlamento Europeo. Aquí me gustaría hacer un llamamiento a los españoles para que sean conscientes de la importancia que tienen estas elecciones. Muchas veces parece que está lejos, que está en Bruselas, que no nos afecta al día a día, pero esos señores de allí son los que deciden la política pesquera junto con el Consejo y con la Comisión Europea. Y por lo tanto, de lo que salga de esas elecciones, no solo se va a determinar el futuro de esa política, sino también el futuro de la Comisión Europea. ¿Quién va a ser el comisario de pesca, que tendrá que pasar el examen del Parlamento Europeo? Y de ahí que nosotros estemos defendiendo y pedimos que el Parlamento Europeo lo defienda, el Gobierno de España y los otros gobiernos de la Unión Europea lo defiendan, una comisión en la que las competencias de medio ambiente, océanos y pesca estén separadas, al menos medio ambiente de pesca. Se ha demostrado que es catastrófico para la pesca estar mandado por el medio ambiente. Necesitamos una comisaría, un comisario de producción primaria, de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, le podemos llamar como queramos, pero de sector primario, para poner en valor todo ese trabajo que realizan y que realmente nos defiendan y que no dependa de otras políticas en la Unión Europea. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El trigo blando panificable sube su valor esta semana. Su precio es de 244,47 euros la tonelada. La cebada pienso asciende su precio. Se valora en 229,19 euros la tonelada. El maíz grano sube su valor, que ahora es de 232,44 euros la tonelada. El limón baja su precio, se cotiza a 24,47 euros los 100 kilos. La manzana golden desciende su valor y se cotiza en 63,39 euros los 100 kilos. El plátano sube su valor esta semana, quedándose en 30,89 euros los 100 kilos. El calabacín sube su precio, que ahora es de 68,88 euros los 100 kilos. El tomate liso asciende su valor, se cotiza a 106,44 euros los 100 kilos. La judía verde sube su valor y se sitúa esta semana en 188,99 euros los 100 kilos. La patata asciende de precio y ahora cuesta 34,84 euros los 100 kilos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y como siempre, después de conocer los precios agrícolas, seguimos el camino en directo al grano y lo hacemos subiendo el tractor a Banco Santander, el banco que siempre está a nuestro lado, también en Navidad, comprometido con nuestros proyectos y que a través de ese magnífico, ese gran equipo de profesionales, nos asesora y nos ofrece las herramientas necesarias para que podamos seguir siendo competitivos y que podamos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, alimentar cada vez mejor a una población cada vez mayor y cada vez más exigente. Hoy con Santander Agro vamos a conocer el alcance de la propuesta que la Comisión Europea plantea para establecer normas más exigentes que mejoren el bienestar de los animales durante el transporte. De acuerdo con lo establecido en la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Comisión Europea presentó el pasado 7 de diciembre su propuesta de reforma de las normas en materia de bienestar animal de la Unión Europea durante el transporte.
Entre las principales novedades, Bruselas pretende acortar la duración de los traslados y durante los viajes largos deberán descargarse los animales para permitirles descansar, alimentarse y beber agua. Se aplicarán también normas especiales a los animales destinados al sacrificio y a los animales vulnerables, como los terneros no destetados y las hembras en estado de gestación. Igualmente, se propone aumentar el espacio disponible para cada animal, adaptado a las diferentes especies, y se condiciona el transporte a las condiciones meteorológicas. De esta forma, el transporte solo podrá llevarse a cabo por la noche si las temperaturas superan los 30 grados. Cuando las temperaturas sean inferiores a los 0 grados, se cubrirán los vehículos y se controlará la circulación del aire en el compartimento en el que se encuentren los animales para protegerlos de la exposición del frío. Y si las temperaturas descienden por debajo de los menos 5 grados, además de las medidas mencionadas, la duración del viaje no podrá superar las 9 horas. La propuesta también afecta a los puntos de destino, ya que en el caso de la exportación de animales vivos, la Comisión plantea endurecer las normas en los controles en terceros países para que se cumplan normativas equivalentes a las establecidas en la Unión Europea. Por otro lado, para garantizar y comprobar el cumplimiento de las normas, se potenciarán al máximo herramientas digitales como, por ejemplo, el posicionamiento en tiempo real de los vehículos o una base de datos central. Para el COPA COGECA, la organización que defiende los intereses de los productores agrarios y sus cooperativas en la Unión Europea, el bienestar animal es una norma crucial que se comprometen a garantizar. Sin embargo, consideran que las mejores técnicas interesantes, que incluye la propuesta de la Comisión, se ven eclipsadas por una serie de normas arbitrarias y restrictivas, que son discriminatorias para algunos Estados miembros y tienen el potencial de perturbar el mercado único. Por todo ello, el COPA COGECA le pide al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea que consideren estas cuestiones problemáticas y garanticen los ajustes necesarios para introducir nuevas mejoras en la propuesta, haciéndola aplicable, no discriminatoria y basada en la ciencia. Nanta, empresa líder en alimentación animal en la península ibérica, lanzaba hace 10 años Nutrición Sostenible, su compromiso para contribuir, de cara al año 2050, a duplicar la producción mundial de alimentos, reduciendo a la mitad el impacto de su actividad. Un reto que, entre otras acciones, se alcanzará a través de la disminución del uso de antibióticos en sus piensos. Desde entonces, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, Nanta ha conseguido reducir la medicación de los piensos en un 70% y a partir de ese momento, en el periodo comprendido entre 2020 y 2022, se ha acelerado la caída hasta conseguir una reducción del 85%. Unos datos que son fácilmente contrastables, ya que desde el lanzamiento del proyecto Nutrición Sostenible, Nanta publica en su web el análisis de los resultados de la monitorización en explotaciones realizada por sus técnicos expertos. Para alcanzar esa deseada reducción del empleo de antibióticos, Nanta ha redefinido en estos años toda la gama de productos, centrando su investigación en incorporar productos naturales y en desarrollar alternativas al uso de antimicrobianos en el campo de los aditivos para pienso. Además, como apoyo a sus clientes, la compañía elaboró en una primera fase manuales de recomendaciones de buenas prácticas para las principales especies productivas. Unos manuales centrados en los aspectos de manejo más influyentes con el objetivo de reducir la presencia de enfermedades en granja sin menoscabo de los resultados técnico-económicos. La compañía además ha invertido para formar a sus profesionales en las mejores técnicas disponibles. De esta forma, basándose en los manuales de recomendaciones de buenas prácticas, los técnicos de Nanta pueden ofrecer a sus clientes el apoyo necesario en esa transición a una producción animal sin antibióticos, capacitándoles para la correcta toma de decisiones. Por otro lado, para cumplir con el compromiso de máxima transparencia en el proceso, Nanta ha desarrollado un protocolo propio, certificado por la empresa SGS, en el que se definen los requisitos a cumplir por una fábrica antibiotic free, es decir, libre de antibiótico. Fruto de este trabajo, Nanta cuenta en la actualidad con 5 fábricas certificadas como antibiotic free. Además, desde 2021, Nanta ofrece la certificación Granja Circular que permite a sus clientes demostrar el compromiso con la sostenibilidad a través de una evaluación objetiva de las actividades de la granja. A partir de unos indicadores personalizados según la especie valorada y en cada uno de los 4 pilares del modelo, sostenibilidad económica, social, ambiental y bienestar animal, el programa realiza un informe que detecta aquellos aspectos dignos de ser mejorados y otorga a la granja una calificación sostenible.
En definitiva, después de casi una década de andadura de su proyecto de sostenibilidad, Nanta lidera el cambio hacia una producción ganadera más sostenible en España y Portugal, algo que no hubiera sido posible sin el esfuerzo, compromiso y ánimo de mejora tanto del equipo de Nanta como de los ganaderos. Si deseas más información, puedes consultar la página www.nanta.es. Continuamos en Directo al Grano, continuamos recorriendo con todos vosotros ese medio rural que cada día nos da de comer. Seguimos ahora el camino hablando de cómo la arqueología es una herramienta imprescindible para conocer cómo ha evolucionado la ganadería a lo largo de los siglos. Y lo hacemos a través de un vídeo del proyecto Cicerón del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Soy arqueóloga. Y mi trabajo es investigar cómo ha cambiado la alimentación y la ganadería a lo largo del tiempo. A través de los restos que se recuperan en los yacimientos arqueológicos, que pueden ser semillas, carbones, huesos animales, industria lítica, cerámica, vidrio, en fin, todo un abanico de restos materiales que nos muestran cómo ha ido viviendo la gente a lo largo del tiempo, sus estrategias de subsistencia, la gestión de los recursos, y cómo esto ha ido cambiando en los diferentes periodos prehistóricos e históricos. Lo que hemos visto con el registro arqueológico es que los animales han ido cambiando de tamaño a lo largo del tiempo. En la Edad del Hierro tenemos animales muy pequeños, consecuencia de una gran presión sobre recursos, de un sistema muy territorializado que ocurre en esta época. En cambio, en época romana tenemos animales mucho más grandes, fruto también de esa economía de mercado a escala mediterránea, y una unidad política mucho mayor. En la antigüedad tardía volvemos a tener animales muy pequeñitos. Nada que ver con lo que tenemos hoy en día de nuestra ganadería intensiva, que obviamente estas vacas no se mantienen con el pasto disponible a nivel local, sino que son tremendamente dependientes del comercio de soja a larga distancia. La arqueología, por tanto, gracias al análisis de datos, nos puede permitir mirar qué tamaño de los animales sería idóneo con los recursos que tenemos disponibles localmente y ayudar a tener una ganadería más sostenible. La ternera, de entre 180 y 300 kilos, desciende su precio. Se queda en 504,43 euros los 100 kilos de canal. El cordero, entre 12 y 16 kilos, sube y se coloca en 948,74 euros los 100 kilos de canal. El porcino, con más de 60% de magro clase S, baja su valor, que es de 207,63 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos asciende su precio, que es de 76,78 euros la unidad. El pollo, con el 83% de rendimiento, mantiene su valor, que es de 182,49 euros los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M no varían de precio esta semana, quedándose en 1,61 euros la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M tampoco varían su precio, se quedan en 1,80 euros la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo baja de precio, se cotiza a 269,89 euros los 100 kilos. Y como cada semana, conocidos los precios ganaderos, llegamos a la cita a la que nunca faltamos, la cita más importante. Llegamos a la cita con la buena noticia de la semana. Ahí la tenéis. Con una amplia mayoría de 522 votos a favor, 13 en contra y 65 abstenciones, el Pleno del Parlamento Europeo fija su posición sobre la revisión de las denominadas directivas del desayuno. La propuesta actualiza las normas sobre composición, nomenclatura, etiquetado y presentación de una serie de alimentos y bebidas habituales en la primera comida del día. Los eurodiputados quieren que aparezca el nombre del país donde se ha recogido la miel. Y en el caso de los zumos de frutas, confituras, jaleas y mermeladas, así como del puré de castañas endulzado, que aparezca el país de origen de la fruta utilizada, que también debe ser visible en la etiqueta delantera.
En caso de que la miel o fruta utilizada proceden de varios países, entonces deberán aparecer en orden descendente en función de la proporción de cada origen. Pues con el buen sabor de boca que nos deja esa noticia, nos despedimos. La semana que viene, otra buena noticia más. La semana que viene, otro Directo al Grano más. Un programa con el que llevamos hasta vuestras casas, a domicilio, un trocito de campo y un trocito de mar. Ahí os aparecen, como siempre, esas tres formas de contacto de las cuales necesitamos que elijáis una para que entre todos, cada semana, sigamos mejorando el programa, sigamos mejorando Directo al Grano. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y, sobre todo, acordaos de que al menos tres veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria. Así que no os olvidéis de valorar todos los días su trabajo. Cuidaos mucho, feliz Navidad a todos y hasta la semana que viene, que será la última semana de 2023. Un abrazo a todos.